Bueno, y tenemos los casos del día de coronavirus. El total de los casos registrados es de 1.496, es decir, casi 1.500 casos, mientras que los fallecidos en las últimas 24 horas, según este informe, son 93. 1.160 son los confirmados COVID internados. Parece un número muy bajo, pero bueno, 1.160. 37,1% de ocupación en el nivel nacional, 41,7% en el AMBA. Y este es el número que, la verdad, nos dice que mucho en estos organismos no se puede confiar. 61.968. ¿Qué es eso? Los testeos del día. Con este nivel de testeos, esto seguramente puede llegar a convertirse en papel mojado. Vamos a ver cuáles son los números registrados en cada uno de los distritos. Buenos Aires, 529 casos. CABA, 104. Vamos a marcar aquellos que tienen numeración en rojo. Córdoba, 169. Los demás están todos en tono amarillo, es decir, son muy bajos. Santa Fe en un tono naranja. Y Tucumán tiene un número un poco más elevado. Son 182 casos registrados. Pero insisto en el número de testeos, 61.968. Doctor Carlos de Pietro Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, José. Muy buena salud para vos. Bueno, yo creo que debemos mirar más el número de los testeos que el resto, porque la verdad es que con este número de testeos a mí me cuesta mucho creer en todo el resto de los números. Sí, es cierto. Lo que mencionás y que nosotros lo venimos repitiendo acá en el día a día, estos números no se muestran realmente muy confiables en primera instancia. Si bien es cierto que los casos se han ido amesetando y en algunos casos también han disminuido, si bien en el día domingo, perdón, el día sábado, porque el domingo realmente yo no lo considero mucho, eran prácticamente casi 1.000 los casos, hoy estamos en 1.500. Todo esto demuestra que de alguna manera se ha amesetado, es cierto, y que los fallecidos en el día a día, que es lo más de alguna manera halagüeño que se ha mantenido, está alrededor de 80, 90 casos. Descontemos, por favor, lo de fin de semana, que sabemos que no va. Fuera de esto, los casos internados en las camas de terapia intensiva también se muestran constantes. Y otra cosa que aquí no figura, que sí figura en la sala de situación, es cómo realmente se han mantenido y han bajado las vacunaciones, sobre todo las vacunaciones de segundas dosis. Y hoy acabo de leer hace un momento que hay más de 1.000.000 de vacunas Sputnik de segunda dosis que están esperando ser colocadas y cerca de 4.900.000 vacunas que están en stock guardadas también esperando ser colocadas. Esto, por supuesto, que no lo entendemos en este afán que hay de lograr buenas noticias. Bueno sería que consigan buenas noticias desde el punto de vista de testear más y vacunar más. Bueno, y no nos olvidemos también que son 115.130 los muertos. Exactamente. 115.130 las personas que han perdido la vida desde el comienzo de la pandemia. Un número realmente muy, pero muy elevado. Enseguida ampliamos toda esta información. Bien.